Pues estoy en lo que dije, ¿no? O sea, lo que pasa es que creo que el gobernador no había leído la iniciativa de presupuesto que mandó Hacienda. Yo ahí fue donde tuve la información. Aproximadamente son 2.300 directos más el recorte de inversión federal en algunos rubros que en el caso de Tabasco sí son significativos. En materia agropecuaria, en algunos fondos donde hay concurrencia del Estado. Yo creo que sí hay un panorama difícil, ¿no?, para la entidad, y que en lo que se discute, se negocia y se logra que se modifique la idea del presupuesto, yo creo que es importante que el gobierno proponga un plan de austeridad, de recorte, que lo vamos a ver cuando envíe el presupuesto. No, yo lo comenté ayer. Yo creo que amerita primero hacer una, como dijo el presidente, apretarse el cinturón, ¿no? Hay que recortar gastos superfluos, no puede haber incremento de sueldos, creo que tampoco pueden correr personal, creo que tienen que darle prioridad a algunas cosas y tiene que haber un replanteamiento presupuestal completo, ¿no? Devolver un poco de camionetas blindadas que tienen rentadas, suspender un poco los viajes de avión privado que tienen, el suprimir un poco los gastos de la casa de gobierno, hacer un replanteamiento de algunos programas alternos que han estado surgiendo de última hora que no estaban en el presupuesto, ¿no? Que tienen que recortar. El cinturón y después andarle sangrando dinero a la gente. O sea, no es correcto que tengamos un pueblo con carencias económicas y un gobierno rico. Ahí tenemos que apretarnos el cinturón todos, Congreso, Judicial, Ejecutivo, Ayuntamientos, ¿no? Antes de pensar en subir impuestos. No, yo creo que sería muy grave. O sea, el cargarle a la gente el déficit del gobierno se me hace una irresponsabilidad, además de una falta de cumplimiento de su compromiso de campaña.